Me parece que está bueno porque no la mayoría de los chicos, algunos no saben porque vienen de pueblos o otros no se lo hicieron. Y tener esta posibilidad de hacerlo rápido y en el momento está bueno porque te da esa clase de información y más información te dan ahí los chicos. Así que está bastante, bastante bueno hacerlo. ¿Qué expectativas tenés acerca de que esto se siga ampliando, que haya otras oportunidades de controlarse, que la universidad ofrezca programas de prevención acerca de este tipo de enfermedades? Me parece bien, porque aparte de inculcar cuidarse, es una forma de estar más informado uno mismo de la salud de su cuerpo y de futuras formas de también de cuidarse. Bueno, yo considero que es muy importante porque la gente a veces no lo hace por vagancia o porque es muy caro y en estas ocasiones uno pasa, ve que es gratuito, que son 20 minutos y le dedica el tiempito que es necesario que una enfermedad que uno se contagia le puede perjudicar toda la vida. Es algo que todos deberían hacerse todos los años mínimo y bueno, como personal, futuro personal de la salud, intento fomentarlo desde mi participación. Primero yo y después digo que el resto lo haga. Un mensaje a los otros estudiantes que a lo mejor no son, no están relacionados con las carreras de la salud. Igual deberían hacérselo, porque por más que vos no estés en contacto con, en mi caso, pacientes u otras personas que pueden tener la enfermedad, hay tantas formas de contagiarse que uno a veces no sabe o porque tuvo un encuentro muy fugaz sexualmente y esta enfermedad te puede perjudicar toda tu vida. Entonces es muy importante prevenirla antes que lamentarla después.